Lo importante es nunca perder la fe, tener confianza en Dios. Creo que tiene un buen camino para ti y es no desviarte, ¿no? Simplemente optar por lo bueno, dedicarte al máximo en lo que tú quieres hacer. Bien, estoy contenta porque conocí a unos chicos espectaculares, muy tranquilos, centrados, pero también cuando se divierten y pasar un rato bonito donde sepan que no están solos, ¿no? Y que a pesar de estar en las condiciones en las que están, nos tienen a nosotros como amigos y así como nosotros puede haber muchísima más gente. Lo máximo, nos hemos divertido, nos hemos reído, hemos gritado, hemos jugado fútbol, hemos hecho barra, le hemos pasado muy bien. No, contento por Toño Vega, que es amigo mío. Toñito y Anina, su esposa, trabajan conmigo en el Fondo y Sitio y me invitaron a compartir un rato y tú sabes que por temas de agenda a veces es imposible, pero justo hoy día coincidió que Eric, Mayra, Melania y yo estábamos libres por Lima y no dudamos en venir a este hogar que está muy bonito, tiene una energía y una paz muy linda, con la gente trabajando, todos comprometidos. Bonito. Hay una gran sonrisa acá, somos un bonito grupo, estoy seguro que no va a ser la última vez que regresemos. Gracias Toñito, gracias Yanina por pasarnos la voz. Nosotros somos felices, tanto como los niños, de estar aquí. Así que nada, sonrisas, siempre sonrisas para todos. ¿Sí? Hoy me sentí un niño más. Sí. Más niño que nunca. Más niño que nunca, tú todavía. Imagínate.